ثلاثي عام ما عارف ما ندير شوفوني راني شرفت وما هاني صغير حير ارجع اللور واللي نابوسي واش نتعلم العقلي ولا فرنسي نغني ندفع سيفي واللي نضنسي ما عارف نتزوج ولا نقضي الراسي. Y bueno, regresamos a esta cuarta entrega de Sin Miedo a Perderse en Radio Azkar, en azkarmedia.com. Y estamos con la compañía de Jesús Guerra. Buenas, Chechu. ¿Qué tal? Muy bien todo. Pues después de haber analizado en el primer capítulo Túnez, la parte del norte, en el segundo capítulo Túnez, el sur, y adentrarnos en el tercer capítulo a Argelia, en concreto a Argel y luego a Tinduf, en esta ocasión nos vamos a desplazar hacia el interior de lo que es el Sáhara Occidental. Antes de nada, sin alargar mucho, cuéntanos cómo es acceder al Sáhara Occidental. Sí, pues hay que comentar que el Sáhara Occidental, desgraciadamente, ahora mismo está separado en dos lados. Por una parte, a la derecha, más oriental, los saharauis y el control del Frente Polisario. Y a la parte de la costa, donde está la Yun y las principales ciudades, está bajo el control del régimen de Mohamed VI. Esto se debe a que España antes era la potencia colonizadora del Sáhara Occidental, hasta que se marcha en 1975, y allí, en vez de haber un proceso de autodeterminación, entra la Marcha Verde de Hassan II, y hubo una guerra hasta 1991, entre Marruecos y los saharauis, que ahora mismo hay un alto el fuego desde 1991, con el contexto de que se llevase a cabo un referéndum entre la población del Sáhara Occidental para decidir cuál sería su futuro. Desgraciadamente, hay una misión, la MINURSO, que sería como la encargada de llevar a cabo este referéndum, pero por todas las cuestiones de geopolítica y esta, digamos, realpolitik, pues no se está tomando en serio la situación de los campamentos de refugiados o la situación en el Sáhara Occidental, y se está dejando de lado eso. Entonces yo conseguí entrar en el Sáhara Occidental desde Tinduf, o sea, para contextualizar, desde el lado saharaui. Desde los campamentos, sí. Y la verdad que fue uno de los momentos más emocionantes del viaje. Pude hacer dos expediciones. La primera al muro que divide el Sáhara Occidental, hay que decir que es un muro de 2.700 kilómetros. Y la segunda a la nada, como decías tú, Ahmed, en medio del desierto, en una expedición con arqueólogos, a descubrir lo que había allí y que veremos ahora. Vamos a escuchar este tema saharaui para poder contextualizarnos. Nos adentramos en el muro y en la nada. Este temazo de Asisa Brahim, de las calles de Dakhla, ¿nos puede contextualizar un poco sobre qué es lo que se ven en las calles del Sáhara Occidental? Pues esta canción es un poco al retorno, al sentimiento de querer volver a las calles de Dakhla, de los jóvenes saharauis que han nacido en los campamentos de refugiados o en la diáspora. Pude conocer a una persona muy importante en el Sáhara para mí, a un gran amigo, Mohamed, que habla muchísimo sobre este sentimiento de los jóvenes, sobre ese hartazgo de estar como un pájaro en una jaula. Y ahora os contaré un poquito cómo vi en su cara, por ejemplo, cuando entramos en el Sáhara Occidental, cómo cambia eso. Vamos a ir por las partes de las expediciones. Tú te adentraste, la primera expedición fue hacia el muro. ¿Qué es lo que has vivido tú en el muro? ¿Qué es lo que has visualizado? ¿Qué es lo que has visto, has escuchado, has convivido?
Pues fue una experiencia increíble. Salimos para allá en Semana Santa. Coincidía también con la participación de varios jóvenes españoles que fueron para allá, para los campamentos de refugiados saharauis. Y hay una organización que se llama Gritos contra el Muro, que organiza manifestaciones allí. Aunque sea simbólico, porque el muro son de 2.700 kilómetros y estemos manifestándonos en un pequeño punto de ese desierto saharaui, pues para ellos tiene muchísima, muchísima importancia que la gente vea lo que está pasando allí, porque al final es un muro del que apenas se sabe nada. Fue, como te digo, fui gracias a la ayuda de Mohamed, y el tramo de allí, hacia de Tindouf hacia el muro, pues pude hablar con él muchísimas cosas, como de la dureza del desierto, lo que es quedarse tirado en medio del desierto con tu coche, sin ninguna ayuda, sin ninguna cobertura ni nada, ¿no? Esa supervivencia, esa fortaleza mental de ponerse una agenda, venga, pues este rato me pongo música, este rato me voy a intentar reparar el coche, este rato voy a hacer ejercicio, porque como no haga nada, en el desierto te vuelves loco, ¿no? También escuché de él historias que te dejan el pelo de punta, como que los saharauis, cada vez que se enteran de que alguien se ha perdido, salen en busca de esas personas. Me contaba la historia de dos niños que se salieron del campamento de Dakhla y desgraciadamente entraron a una zona pedregosa, se perdía su rastro y era muy difícil encontrarles, eran tres hermanos, y desgraciadamente a los 2 días fue cuando empezaron a encontrar a estos niños poco a poco. Se veían sus huellas como había aguantado la hermana mayor, la que más tiempo. Y al final estas historias te ponen el contexto de la zona en la que estábamos, ¿no? En la Jamada, en ese desierto tan, tan duro, pedregoso. ¿Qué sensaciones se respiraban, digamos, delante del muro, cuando tú te situabas Claro, ahí? ¿Qué es el contexto que se vivía? ¿Qué es lo que te contaban también ellos pues desde esa ahí. perspectiva? Ahí el mejor ejercicio es ponerte en la piel de un joven que ha nacido en un campamento de refugiados, que al fin y al cabo tienes tu zona, tu barrio, tu daira, donde estás conviviendo con tu gente, pero los que te, digamos, tu enemigo no le ves nunca, ¿no? Entonces la primera vez, o aquellos jóvenes que van por primera vez al muro, de hecho los que suelen ir por allí lo llaman el efecto muro. Es esa transformación de los jóvenes que llegan allí, dan los primeros pasos, ven los uniformes verdes, ven las alambradas, las piedras que marcan las minas. Hay muchísimos jóvenes que se llenan de rabia, salen corriendo hacia el muro a gritar, se consumen esa impotencia de no poder atravesar, no poder llegar al ayun, no poder llegar a la playa. También hay que tener en cuenta que hay familias que llevan 4 generaciones separadas. Entonces se acumulan muchísimas cosas cuando vas en ese trayecto y vas con jóvenes saharauis que van a por primera vez. Yo aquí quiero preguntarte algo de que no se puede conocer a primera mano, porque las primeras informaciones que son superficiales, pues siempre se tiende a una postura o a otra según el interés, pues, que se tiende en ese medio de comunicación o lo que sea. Mi pregunta es muy clara. ¿Qué tipo de soluciones se ofrecen además de esa rabia canalizada, esa indignación que digamos que hay en esta parte del muro? ¿Hay algún otro tipo de pensamiento, de criterio de decir, pues se puede buscar otro tipo de solución, algún tipo de forma de solucionar el problema? Y que también haya algún empuje desde la parte, digamos, marroquí, que también intente mediar entre ese contexto que ya de por sí es muy difícil. Simplemente si hay alguna solución que se pueda plantear Podría haber, diferente. claro, podría haber muchísimas soluciones. Desde luego, la peor y la que más consecuencias tendría, y ojalá no se dé nunca, es la vuelta a un conflicto armado No, no, que, como no. decía antes, se interrumpió en Evidente. 1991. La lástima es que apenas se conoce lo que pasa en el Sáhara Occidental y, por desgracia, muy pocos en España o en el mundo conocen cuál es el trabajo de la Minurso, que para los saharauis es nulo, y por tanto, ante esa falta de debate, esa invisibilización, pues tampoco se visibilizan posibles alternativas o posibles soluciones de este conflicto. Es el verdadero problema, el silencio mediático que hay. Después de visitar el muro y con todas sus, digamos, sus complejidades y lo que significa tanto políticamente como socialmente, como en el contexto de convivencia,
fuiste a otra segunda expedición, digamos Sí. que es más relajada, que es la que queríamos conocer también de primera mano. ¿Qué es eso de estar en mitad de la nada? Bueno, en mitad del desierto saharaui, ir de chiripa a acabar con tres arqueólogos que lo que estaban buscando era una tumba que habían cogido las coordenadas 2 años antes. Esto fue en la expedición, en el Sí, en la viaje. segunda expedición. Y la verdad que es increíble el desierto saharaui cuando haces un alto en el camino, te bajas del coche, das 2 pasos y de repente te encuentras conchas de mar, caracolas, fósiles de peces, para que veamos qué dimensión tiene. Estuve 5 días en medio del desierto, en la región de La Lilla. Es una región que está pegada a la frontera de Mauritania con el Sáhara Occidental y ese, digamos, eje con Argelia, esa Sí. esquinita, se puede ver en el mapa. Y estuve en la expedición de 3 arqueólogos catalanes que iban a investigar esa tumba para saber qué antigüedad ¿Qué tenía, antigüedad tenía? Sí. porque eso daría muchos datos de la población que había allí hace, por ejemplo, 30.000 años, ¿no? Qué curioso, ¿no? Digamos ese contexto desde ya la tensión que pueda darse de la parte política, la parte social, a, digamos, a la calma, tranquilidad, al vacío, digamos, existente en ese territorio. Que puedes ver esos dos contextos en el mismo sitio. Es muy complicado también, ¿no? ¿Cómo uno lo siente cuando está ahí dentro? Pues en parte también mucho privilegio, porque a los que nos gusta el desierto es difícil de explicar, pero cuando una persona llega allí y estás en medio de la nada, pero ves cómo el ingenio de los saharauis hace que, por ejemplo, tengas la comida, el té, las carpas, su forma de vivir, convivir con ellos, convivir con los saharauis, ver ese inshallah muchas veces o ese ritmo, trabajar a pleno sol y por supuesto la noche, ¿no? La noche saharaui con el rito de los tés, con una hoguera y sobre todo con ese cielo estrellado en el que no tienes ninguna luz. Es increíble. Nunca he visto tantas estrellas. Digamos que fue un contexto increíble, ¿no? En ese alto en el viaje que has hecho a lo largo de África, como que te renovaste de nuevo, como que volviste a coger impulso para lo que nos vas a contar más adelante, ¿no? De Totalmente. lo que queda de viaje. Sí. Entonces nos despedimos del Sáhara en estos dos capítulos. Nos vamos a volver a escuchar dentro de otros dos más que nos quedan guardados aquí en Afkar Media. Seguiremos en el Sáhara, pero en Mauritania. Pero ahora sí nos desplazaremos un poquito más abajo, que además tengo mucha curiosidad de saber cómo es el vivir ahí, porque ahí sí que tenemos muy, muy, muy poca información. Y nos la vas a traer Muy aquí. bien, por supuesto. Muchas gracias. Muchas Chechus. gracias, Nos Ahmed. vemos. I would not send me that.